está todo dispuesto, están parados sobre la muralla que divide de todo lo que fue, de lo que será, en el relato, Vladimir Varas. Silbato la busca, tarjeta en mano, queridos amantes de Plata Fútbol. Corrió la pelotita ya se empieza a rodar. Lo va a realizar Monsalve, atención, pelota aérea, pelota al área. Pégale, que esa pelotita va a entrar, esa va a entrar. Anotó, anotó el capitán Ítalo Mila. El alemán nomás aprovechó la oportunidad. Muy bien servido ese tiro libre, muy bien utilizada la pelota detenida. Chinga no supo si salir a cortar, a matar. Dudó un segundo, lo aprovecha Ítalo Miller. Encuentra la solución temprano a los problemas. Activaron las alarmas de gol acá en el Tucapel Bustamante Lastra. Lo gana Linares 1-0 a Unión Compañía. Vamos a ver la repetición, señor director. Vamos ahí, vamos a preparar la repetición de lo que fue el gol. Vamos a verla nuevamente porque nuestro equipo técnico la está preparando para que revivamos ese momento. Peligrosísimo tiro libre. Viene ahí, ahí la está repetición. La repetición. Mira ahí viene el tiro libre. ¡Ay, qué lindo! Y se picó y se metió. Y es el 1-0 para Deportes Linares. Está Monsalve. Pelota larga, pelota aérea. Es el segundo del capitán Ítalo Miller con la número 5. La peinó, la rozó y se metió en el ángulo. Y lo está ganando Deportes Linares por 2-0. Deportes Linares 2, Unión Deportes Compañía 0. Como si estuviésemos viviendo un déjà vu. Pelota al corazón del área. Nuevamente CM7 sirviendo. Ítalo Miller peinando. Nuevamente soltaron la marca, la última línea del conjunto de Unión Compañía. Chinga, no tiene nada que hacer. Entra ese balón. 2 para Linares, 0 para Unión Compañía. Con 11 jugados y 14 puntos, Rengo juega mañana. Visita a Ranco con 11 puntos. Ranco recibe a Rengo también con 11 puntos. Y Municipal Santiago. Ojo, con cuidado que si viene el Terry Muñoz. El centro de Muñoz, pelota aérea le queda ahí. Atención, va a quedar, pégale, pégale. Lo está ganando Deportes Linares por 3-0 y el estadio se viene abajo. Muy buena jugada del conjunto de Linares. Condujo esa pelota el ataque de Linares. Vamos a ver la repetición. Es Cortés el 22, el autor intelectual de ese gol. Se saca la marca de los defensas. Chinga resiste un poco en su portería. Lo cierto es que encuentra Luis Urrutia el segundo gol consecutivo. Muy importante el cambio que ha hecho Luis Pérez Franco porque le ha resultado. En Municipal Santiago dio el gol del triunfo y acá dio el gol tranquilizador. 3 para Linares, 0 para Unión Compañía. Camina sólido Linares a la segunda división profesional. En posición adelantada. El Lecaro con la pelota. Al número 22. Gutiérrez. Avanza Gutiérrez. El Nico Lecaro. El Nico. Avanza el Nico. Tiene autopista del Mati. Matías Gomará.
Se frena Matías, se quiere perfilar, disparó, le traban la pelota, le queda la torre, terminó el JP. ¡Gol! Del JP, ¡gol! De Deportes Unión Compañía, balde de agua fría en el corazón de Linares. Anotó, anotó el descuento, Unión Deportes Compañía, el JP como le dicen. Y al final descuento, 3 para Linares, 1 para Deportes Compañías. Muy buena jugada, llegaron al gol Unión Compañías. Se equivoca ahí, la torre deja esa pelota, sale Aravena a cortar y a achicar los espacios. Lo cierto es que infructuosa la intención de Aravena. Gol nomás, 3 para Linares, 1 para Unión Compañías.